together in the dark. It's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Estamos grabando. Entonces el día de hoy va a empezar Edgar para ponernos lo que quedamos de la clase pasada. Es este, de hecho, el ejercicio más importante, y bueno, se utilizaremos en el de entonces Edgar, si quieres, vas a utilizar un jumbo. Ok, bueno, antes de iniciar con la proposición que me tocó exponer, hago un pequeño recordatorio de cierto conjunto que habíamos definido. Aquí, recordatorio. Iniciábamos con X un esquema. Yo me agarraba F una sección global y denotábamos como el XF como el conjunto de todas las X en X, tal que el respectivo tallo me daba una unidad. Entonces, la proposición dice lo siguiente. Son mismas hipótesis, X un esquema, F una sección global. La primera parte dice, este conjunto XF es un conjunto abierto de X. Y la segunda parte es, ¿qué pasa si yo a X le pido la siguiente hipótesis? ¿Qué pasa si X yo lo puedo cubrir con una cantidad finita de abiertos afines, UI, tal que la intersección entre cualesquiera de ellos dos también los puedo cubrir con abiertos afines? Entonces yo digo que cuando esto pasa, yo tengo homomorfismos de restricción, tengo estos homomorfismos de restricción naturales por ser Gavilla, y lo que me dice la afirmación es que bajo la hipótesis anterior, estos morfismos me van a inducir isomorfismos entre la localización de OXX con el F a estos OXXF. Entonces, para la demostración, lo dividí en tres partes. Vamos a ver primero que el XF es abierto, luego que un morfismo de estos... Y además el isomorfismo es natural, ¿no? Es un isomorfismo canónico, sí. Entonces para la demostración vamos a ver primero que estos XF son abiertos. Entonces acá. Entonces yo lo que sí sé es que cuando yo me agarre un X en XF, este FX es una unidad en el tallo. Entonces digamos sea GX su inverso. Entonces lo que sí yo sé por cómo teníamos definido el tallo es que estos FX y estos GX están representados por un par. Digamos el FX está representado por la clase del F, WX. Y el GX está representado por un G y un abierto WX', donde el subíndice X voy a hacer de referencia de que contienen a mi punto X, tal que el X está en estos dos abiertos, el F está en la sección del WX, el G está en la sección del WX'. Ahora, de aquí me voy a fijar en el abierto UX como la intersección de estos dos. Entonces, aquí a lo mejor debía haber puesto el diagramita para que se vea más bonito, pero bueno, no importa. De aquí observemos que tenemos lo siguiente. Si yo me agarro este F y lo restringo a este UX, entonces ese par va a estar relacionado con el respectivo par F restringido a este UX, o sea, es decir, el par F1WX está relacionado con el par, la restricción de F a ese abierto UX que acabamos de definir, y lo mismo va a pasar con lo de los Gs. Recordemos que esta relación de equivalencia era que existe un abierto que está contenido en la... A ver, se rayó aquí. O sea, la relación de equivalencia es que existe un abierto que está contenido en la intersección de este con este, tal que el F restringido a ese abierto coincide con este F restricción restringido a ese abierto. Entonces aquí no hay nada que hacer, claramente estos están relacionados. Entonces, como están relacionados, cuando yo los mande al tallo, sus imágenes van a coincidir. Entonces, como la del lado izquierdo, pues son estos FX, GX con los que yo había iniciado,
y satisfacen que su producto es 1, cuando yo me fije en el producto de las imágenes de los segundos pares, también me va a dar que es 1. Ajá, es lo que habíamos dicho, coinciden en los tallos. Entonces, el producto de los lados derechos también me va a dar el 1. Entonces, estaría diciendo entonces que este par, la restricción de F con G al abierto UX, está relacionado con el 1 en ese mismo abierto. Por la relación de equivalencia, existe un abierto B de X que contiene al X. Y es tal que cuando yo me fije en la restricción de este FG restringido a este nuevo abierto, va a ser el 1. Y pues bueno, aquí simplemente la restricción de esta restricción es la restricción en el más pequeño, ¿no? Entonces, ahora, lo que hicimos hasta ahorita es irme a un nivel, encontramos un abierto donde este F está admitiendo un inverso. Ahora, yo lo que quiero ver es que todo elemento que yo me tome en estos BX también está en el XF para ver que es abierto. Entonces, nos tomamos un Y en el BX. Entonces, como esta relación pasa, precisamente por lo que hicimos hace un momento, de que la restricción de F al BX con la, por el, la restricción del G al BX, como esto es igual a 1, cuando yo lo mande a los tallos, el tallo en Y, esto se va a seguir manteniendo. Entonces, me va a quedar que el FY con el GY, esto es igual a 1. Y esto me estaría probando entonces que el Y está en el XF. Y entonces, con eso estamos probando que todo el BX, todo este abierto BX que acabamos de encontrar, se queda completamente contenido en el XF. Y eso probaría la primera parte de que el XF es abierto. Ahora, para la segunda, a ver, acelero esto, queremos ver que estos homomorfismos de restricción me inducen, para empezar, homomorfismos aquí entre la localización esta a la sección en el XF. Ya en el paso 3 vamos a ver que, de hecho, ay, ¿qué hice? A ver, acelero esto. Ajá, ya en el paso 3 vamos a ver que de hecho este alfa es un isomorfismo. Entonces, repasemos lo que hicimos en el primer paso, ¿no? O sea, lo que hicimos fue que para todo X que yo me agarré en el XF, pude encontrar un abierto BX que se queda en el XF y un elemento G, que G sub BX, que se queda en esta sección, que es inverso de F restringido a este abierto. Esto fue lo que podemos rescatar de la parte anterior. Entonces, con eso, ¿qué pasa si yo me voy a las restricciones? Bueno, ¿qué pasa si, antes de irme a las restricciones, qué pasa si yo me considero el conjunto de todos estos abiertos, de todos los BX, pero ahora variando el X aquí en el XF? Todos estos BX me determinan una cubierta para este XF. Ojalá, es una cubierta abierta para el XF. Entonces, de aquí yo hago la siguiente afirmación. Bajo las hipótesis anteriores, va a existir un G en el OXXF tal que sirve como inverso del F restringido al XF. Entonces, por supuesto que si yo demuestro que esto pasa, entonces todas las potencias de este F restringido también van a tener inversos. Entonces, por la propiedad universal de la localización esta, va a existir este homomorfismo alfa que estamos buscando. Entonces, basta demostrar la afirmación para tener ese morfismo inducido alfa. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. O sea, yo lo que sé por la construcción, el F restringido al BX por el GBX es igual a 1. Y por otro lado, el F restringido al BY por el G de BY, también eso es igual a 1. Ahora, me voy a fijar cualesquiera dos intersecciones de estos BX, BX con un BY, y voy a mandar esta igualdad a la restricción. Entonces se va a seguir manteniendo y en ese caso voy a obtener que F, la restricción de F al BX restricciona la imagen, que pues bueno, es esto. Cuando yo lo multiplique por el GBY restringido a la intersección, esto es igual a 1. Por otro lado, lo mismo va a pasar, pero con el G de BY restringido a la intersección, es igual a 1. Entonces, estamos aquí en el nivel de las intersecciones. Estoy encontrando dos inversos para el mismo F restringido. Entonces, por la unicidad de este inverso, este GBY restringido a la intersección, perdón, aquí es BX, este GBX restringido tiene que ser lo mismo a este GBY restringido.
Ahora, lo que yo hice fue para todo X y Y en este XF. Y si recordamos el axioma de pegado de gavilla, lo que me garantiza entonces es que va a existir el G que yo estoy buscando, pero todavía que no cumple lo que busco. Va a existir un G en el OXXF, tal que cuando yo lo restrinja a cada uno de estos BX, va a coincidir con el GBX. Y esto para todo X en el XF, ¿no? Ahora, por la construcción de este G y por la propiedad que tenemos de estos inversos, yo lo que sí sé, lo que yo sí puedo decir es lo siguiente. Notemos lo siguiente. Que cuando yo me agarro F restringido a XF y lo multiplico por G y todo eso me lo restrinjo al BX, por la construcción del G y por la condición de acá, esto me va a dar que es igual a 1. Y esto sucede para todo X en el XF. Entonces aquí invoco al axioma 1 del axioma de unicidad de gavilla. Entonces, por ese axioma, el F restringido al XF por el G, de hecho, es igual a 1, que es lo que quería. Entonces, ya de ahí, por lo que habíamos platicado, por la propiedad universal de la localización, yo tengo el morfismo alfa, que de hecho es único, que va de la localización al OXXF. Entonces, ahora vamos a ver que de hecho este alfa es un isomorfismo. Entonces, paso 3, el alfa es un isomorfismo. Entonces, recordemos que una de las hipótesis es que X admite una cubierta finita de abiertos afines. Ajá, entonces, X admite una cubierta fina por abiertos afines. Voy a usar primero esa parte, los abiertos son los UI. Entonces, de ahí, cuando yo interseque los UI con los XF, me van a determinar una cubierta para este XF. El XF yo lo puedo cubrir con estos BI, donde el BI son los UI intersección XF. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, este XF lo estoy intersecando con un afín y ya habíamos visto que el XF en un afín coincidía con el DF. Nada más que, ja, yo diría que es un isomorfismo. Aquí, bueno, yo no soy partidario de que cuando tengo isomorfismos canónicos le pongamos una igualdad. Entonces, lo pongo aquí en verde. Esto es un isomorfismo. Reprobado. Ajá, entonces bueno, estos BI son isomorfos o bueno, son iguales canónicamente al del F, pero restringido a este abierto afín, al UI. Entonces, ahorita aquí, para no estar cargando con la notación, porque voy a utilizar demasiadas restricciones, a todas las restricciones las voy a denotar como el F, ¿no? Entonces, por el lema 3.7, que es el que nos expuso Juan la clase pasada. Tenemos que el OX del UI localizado en F es igual, o bueno, es isomorfo canónicamente al OX del BI. Y esto lo pongo subrayado en rojo porque no me quedó claro de por qué esto pasa. Lo que me dice la proposición, que es lo que nos demostró Juan, es que este cuate del lado derecho es isomorfo, pero al espectro de una localización, no a este cuate. Entonces ahí no pude ver muy bien ¿por qué el libro pone esto? A ver otra vez, a ver otra vez. ¿Qué es lo que no te queda claro? O sea, oh, BI es un afín, es un abierto afín, es el de isomorfo al DF de UI, ¿no? Ajá, tengo Entonces, el OX del DF, ajá. OX de I es la localización en F de UI, en F de UI, o isomorfo, si quieres la localización. OX de I es Ajá. isomorfo a la localización. Y este es OX de UI del lado izquierdo, en F. Es el, ¿qué es eso? OX, UI, DF es la localización. Es la Ah, localización en NF, sí. porque UI es afín, ¿no? O sea, es justamente ese isomorfismo que te estoy diciendo. O sea, por definición de la gavilla asociada a un esquema afín, o digamos al espectro de un anillo, ¿no? Por la definición de la gavilla asociada al espectro de un anillo, se definió como una B gavilla, donde dijimos quién era el abierto en estos abiertos básicos. Y en los abiertos básicos era exactamente el anillo localizado en ese elemento F. Entonces, lo que está del lado izquierdo de la igualdad esa que tienes en naranja es justamente el anillo localizado en el F. Y por otro lado es el OX del abierto básico de F de I o isomorfo al abierto básico. Entonces, no Ah. importa cualquier cosa que tú pongas ahí, o igualdades o isomorfismos, bueno, si quieres son isomorfismos, pero son isomorfos, pues. O sea, en el peor de los casos son isomorfos, ¿sí? O sea, es Ya, justamente ya, ya. el señor Vega Villa, ¿no? Asociado a un esquema afín o al espectro de un anillo.
Okay, continuamos entonces. Ok, va. Bueno, y ahora de aquí la pregunta, bueno, ¿y para qué hice toda esta movida, no? Bueno, esto me va a servir para lo que voy a utilizar a continuación. Recordemos que dada una gavilla y una cubierta abierta, yo tengo una sección exacta determinada por esa cubierta. Entonces, voy a aplicar eso para esta cubierta, la cubierta de los BI, a la gavilla restringida a este XF. De tal manera que tengamos la siguiente sección exacta. A ver, acelero esto. Ajá. Dado que el OX restringido al XF es una gavilla, lo que tenemos es la siguiente sección exacta. Aquí tengo el. O te faltó la F en el X, en la primera entrada de la sección exacta. Bueno, sí, Bueno, me. Hice una mala jugada con las palabras. Eso lo voy a poner al rato. Todavía no voy a poner el XF. porque las UIs es una cubierta de XF. Ajá, esta, las UIs es una cubierta finita para el X. Ajá. No, para el XF. Ah, no, es No, no, para no. Los BI es para el X, es para el XF. Los UI para el X. Ahí está. Ajá, entonces, Está bien. utilizando los UI que me cubren al X, tengo esta sección exacta. Ahora, pero recordemos que la hipótesis es que esa cubierta es finita. Entonces, aquí lo que yo tengo es un producto finito y acá igual tengo un producto finito. Entonces, este cuadro de aquí va a ser isomorfo de manera canónica a la suma directa y lo mismo va a pasar con el de acá. Entonces, esta suma directa, que diga esta sección exacta, realmente es la que yo tengo aquí en la parte de abajo, donde puedo cambiar productos por sumas y estos isomorfismos, pues, son isomorfismos canónicos y queremos aquí le ponemos la igualdad. Pero para mis cosas le pongo isomorfismo. Entonces, de ahí, el siguiente paso es, vamos a tensorizar con la localización con la localización del OXX en F. Y recordemos que tensorizar con este cuate ya habíamos visto que es plano. Entonces, cuando yo tensorice la sucesión de aquí por este cuate, se va a preservar toda la exactitud. Entonces, va, tensorizamos. De la sección exacta asociada. Ajá. Y ahora, bueno, aquí lo que pasa es que aquí yo distribuyo la suma sobre el producto tensorial. Lo mismo acá, tengo estos isomorfismos canónicos. Ajá, nada más distribuye la suma directa sobre el producto y aquí se mantiene igualito. Ahora, aquí lo que está pasando es que, por ejemplo, aquí yo tengo el OX de UI tensor, el OXX localizado en F. Pero esto por definición es la localización de módulos. Esto de aquí, por definición, es la localización del OX UI en este F. Entonces, de ahí yo tengo la siguiente sucesión. Ajá, la parte de abajo es, por lo que vimos, de localización de módulos. Entonces, tengo estas igualdades, así es como lo definimos. Ahora ya. Ahora voy a generar la otra La sucesión. representación de álgebras, ¿no? Como bien decías. O sea, más que módulos, se cumple para álgebras Ajá, exactamente. más que módulos, ajá, lo hacíamos como OXX álgebras en este caso, ajá. Bueno, y eso lo hice para la cubierta UI. Ahora voy a hacer algo similar para esta cubierta BI con el XF. Y eso me va a generar la siguiente sucesión. Ajá, tengo estas, ajá. Entonces, aquí yo tengo este morfismo alfa, que es el que encontramos en el paso 2. Aquí yo tengo esto en rojo, porque está sujeto al isomorfismo de acá. Entonces aquí le pongo igual en rojo, pero bueno, es un isomorfismo canónico. Y por otro lado, yo tengo este morfismo beta, que va de la suma directa aquí de las localizaciones al OX de la intersección de los BI, ¿no? Entonces yo lo que quiero ver es que este alfa es un isomorfismo. Entonces, para ver que es inyectivo, nada más es, vamos a hacer una cacería rápida en el diagrama. Yo me tomo un X aquí, lo mando al cero acá. Ajá, lo mando al cero por abajo. Cuando yo lo mande a la derecha por la parte de abajo, me da el cero. Cuando yo lo mande por la parte de arriba, me da un Y. Por la conmutatividad, tiene que parar a este cero. Pero estos dos cuates de aquí son iguales, entonces el Y es igual a cero. Yo tengo exactitud de este morfismo. Bueno, ese morfismo es inyectivo, entonces el X no le quedaba de otra que también sea cero, ¿no?
Entonces ahí hizo prueba al menos que el alfa es inyectivo. Ahora bien, yo no he utilizado la hipótesis de que, no he utilizado las hipótesis de que estas intersecciones también yo las puedo cubrir con abiertos afines. Entonces, si yo repito todo lo que hice acá arriba, yo aquí podría poner el OX de las intersecciones del UI con el UJ. Acá yo tendría al OX de un UI tilde, si quieren, donde los UI tildes son abiertos afines que me cubren ahora a estas intersecciones. Y por el mismo truquito, bueno, por la misma cacería, estaría encontrando que también este morfismo beta es inyectivo. Entonces, eso lo voy a utilizar de a continuación. Tengo el mismo diagramita. Ajá, el alfa y el beta ya son inyectivos. Entonces, ahora queremos ver que el alfa es suprayectivo. Entonces, si yo me tomo un elemento aquí, quiero ver que provino de un elemento acá que le pega, ¿no? Entonces, mando el X para la derecha a un Y. El Y también está acá arriba porque estos dos son iguales o isomorfos canónicamente. Dado que la sucesión de acá abajo es exacta, este Y cuando lo mande para acá va a dar ir al cero. El Y en la parte de arriba va a ir a dar a un Z, pero lo que sí sé es que cuando yo baje al Z, le pega al cero. Y como este beta es inyectivo, este Z de acá arriba tuvo que ser el cero. Entonces el Y este de aquí está en el kernel de este morfismo. Entonces, por la exactitud, eso quiere decir que existe un W atrás que le tiene que pegar a este Y. Entonces, aquí cuando yo baje este W, en principio no le tiene por qué pegar a este X, ¿no? Entonces va un X prima, pero por el rastro que hemos estado haciendo, este X prima sí que le tiene que pegar a este Y. Entonces tengo que el X prima como el X le pegan al Y, pero el morfismo de aquí abajo es inyectivo, entonces no le queda de otra que el X prima es igual al X. Entonces con eso estamos demostrando que el alfa es suprayectivo y por lo tanto un isomorfismo. Ya, esa era toda la proposición. Perfecto. Entonces, fíjate, bueno, no sé, ¿alguien tiene una duda? ¿Una pregunta? Entonces, lo que me estás diciendo es básicamente como lo que ya esperábamos, ¿no? O sea, que estos XF, de alguna manera, sí se comportan, o al menos en este sentido, algebraicamente, como los DF, en el caso afín, aunque no estamos en el caso afín, pero sí se comporta como los DF. Claro que le tengo que pedir esta condición extra, que la condición extra es muy importante y quiere decir que lo puedo cubrir con abiertos afines, que tengo una cubierta finita de X. De X y de cada una de las intersecciones, ¿no? Entonces, también es una condición fuerte, pero si eso pasa, entonces se tiene este isomorfismo. Curiosamente, todos los esquemas afines cumplen esta condición, entonces, en particular, claramente, se tiene esta propiedad. Pero les digo que lo voy a utilizar porque hay algo que vamos a utilizar en esta clase, donde, en efecto, yo puedo ver que se cumple esta condición, que cumple la condición que estamos teniendo, entonces, por lo tanto, tendría el isomorfismo este que se nos está presentando aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces se puede hacer. Entonces de repente se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa muy útil de estos XF, ¿no? En particular. Nos dice quiénes, o sea, podemos saber quiénes son las secciones en estos abiertos XF y son simplemente localizar las secciones globales en el F que hemos estado diciendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Clase 25, 11 de mayo. Y entonces ahora vamos a ver unas cosas muy interesantes. Entonces vamos a empezar con un esquema y vamos a tomarnos un punto dentro de este esquema. Entonces es una nota, una observación o un ejemplo, ¿no? Entonces me tomo un punto en un esquema. Entonces aquí lo que queremos entender es que básicamente qué es lo que quiere decir tomarse un punto en un esquema, ¿no? O sea, ¿qué es eso de tomarse un punto en un esquema? O sea, lo que pasa es que cuando X es un espacio topológico, pues no hay mucho que decir, ¿no? Un punto, o cuando X es un conjunto, pues un punto es un elemento de X. Cuando yo estoy dotando más, desde más estructura a mis objetos, a mis conjuntos, de hecho, cuando hago, por ejemplo, un espacio topológico y yo me tomo un punto ahí, entonces me empiezo a hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿será el punto abierto? ¿Será el punto cerrado? O sea, ¿cómo es la topología respecto a ese punto? Pero cuando yo le empiezo a agregar más estructuras a mi objeto, a mi X, entonces los puntos, pues entonces ahora también empiezan uno se puede empezar a preguntar más cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy trabajando en esquemas, entonces una pregunta muy natural sería, si yo me tomo un punto, ¿se le puede dar una estructura canónica como un subesquema? ¿Cuál es, no? Bueno, ¿cuál es la estructura que yo le puedo dar como subesquema? Y eso quiere decir que tendría que decir cuáles son las funciones ahí adentro y qué quiere decir entenderlo como un subesquema, en particular si es un subesquema abierto, si es un subesquema cerrado, etcétera, ¿no? Si hay un encaje de esquemas abierto o un encaje cerrado.
todas esas cosas son las que uno se pregunta, ¿no? Ahora, entre más, y si yo le pusiera más estructuras, ¿no? Por ejemplo, le pongo una estructura logarítmica, entonces yo también me podría preguntar si, puede, si este encaje ahora lo puedo ver como en esa categoría, o sea, que quiere tomarse un punto en la categoría más grande que yo estoy considerando. ¿Sí? Entonces, va en ese sentido todo este análisis. Entonces, lo que podemos considerar, lo que sí puedo considerar es el anillo local, ¿no? La primera cosa es que yo tengo el anillo local de X, ¿sí? Entonces, este anillo local, pues yo lo construí simplemente por la estructura de esquema que tiene X y por haberme tomado un punto topológico, es decir, no necesitaba nada, pero es un anillo, ¿no? Ese es un anillo, entonces está padre que sea un anillo, pero entonces ahora una pregunta muy natural que uno siempre se hace, o sea, debería uno de hacer, es que ¿qué pasa si me tomo el espectro de ese anillo? Y la pregunta es, ¿qué tiene ese espectro de ese anillo como un esquema fin? ¿No? Que ya como esquema fin, ¿qué tiene que ver con el esquema original, ¿no? Me tomo el espectro de un anillo y que tiene que ver con el original. Miren, les presumo el café que me acaba de hacer mi hijito. Ya, buen barista. Ya con dibujito y toda la cosa. Bueno, está bien. Entonces retomamos. Sí, se entiende cuál es la pregunta, cuál será la relación que existe con el anillo local. Se ve que ese anillo local pues, tiene mucho que ver con el punto, ¿verdad? Porque ese anillo local, ¿cuántos elementos tiene? El espectro de ese anillo, ¿cuántos elementos tiene? ¿O cuántos puntos tiene? La pregunta más fácil, ¿cuántos puntos cerrados tiene? ¿Cuántos puntos cerrados tiene ese anillo, el espectro de OX, de OXX? Uno. Es pues uno, ¿verdad? Porque justamente es un anillo local, ¿no? Y ese punto, ese espectro máximo, digo, ese ideal maximal, es el ideal maximal que corresponde exactamente al punto X, ¿no? Cuando yo me tomo el punto, cuando me tomo una carta fin, digamos, el X, en esa carta fin, pues, estará representado por un ideal maximal, si es un punto cerrado, y justamente este sería el punto que corresponde. Entonces, ahora vamos a tomarnos un abierto, el fin de X, que contiene a ese punto. Entonces, claramente, o sea, me tengo que aprovechar de la estructura de esquema y saber que, bueno, ya le dedicamos un buen rato a los abiertos afines, entonces, pues me tomo un abierto afín y ver qué es lo que puedo decir a partir del abierto afín. De hecho, nos conviene pensar de entrada que X era afín, ¿no? O sea, si yo lo pienso para X afín, no cambia mucho la situación, porque bueno, lo pienso para X afín o X tiene una vecindad afín, porque todo esquema puede ser cubierto por abiertos afines, no importa. Entonces, sea un abierto afín que contiene a X. Entonces, ese abierto sabemos que es isomorfo como esquema al espectro de un anillo, o es el espectro de un anillo, ¿no? Entonces, el abierto está ahí adentro. De X. Ahora, lo que entonces tenemos es el morfismo canónico que va de las secciones de U a la localización, ¿no? Yo sí tengo este morfismo que va de las secciones de U a la localización, pero recuerden que este anillo, por lo que acabo de decir, ¿verdad? Las secciones globales en U, como es un esquema fin, pues tiene que ser isomorfo a A, porque U es isomorfo al espectro de A, entonces el anillo aquí, este anillo, ¿verdad? Las secciones globales, tiene que ser isomorfo al anillo A. Sí están de acuerdo con eso, ¿verdad? O sea, o piensen lo que es exactamente el espectro de A. Y como ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Las secciones globales del espectro de A, pues es el anillo A, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser el anillo A. Entonces yo tengo este morfismo, digamos que de A a OXX. De hecho, si no lo tengo de A, si lo tengo de aquí para acá, pues con la composición con el isomorfismo, tengo el morfismo de A a OXX, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo tengo eso, entonces ahora lo que puedo hacer es tomar los espectros. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo los espectros? Pues voy a tener un morfismo, y recuerden que los espectros me voltean las flechas. Entonces tengo un morfismo al espectro de A, pero recuerden bueno, que el espectro de A es isomorfo a U, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿no? El espectro de A, la condición es esta, ¿verdad? U es isomorfo. Aquí. U es isomorfo al espectro de A. Entonces yo tengo el morfismo de los espectros, que es U, y U pues está dentro de X. Pero U además es un abierto de X, quiere decir que tengo un encaje abierto de U a X, ¿no? Tengo un encaje. Ya habíamos visto que todo abierto de un esquema, en la clase pasada o antepasada, pues tengo un encaje, un embedding, lo que llamamos, una inversión abierta, ¿no? Le dijimos, es una inversión abierta a X, ¿no? Entonces, lo que yo estoy teniendo finalmente, si hago la composición, es que tengo un morfismo del espectro del anillo local a X, ¿no? Y y que queda más o menos claro quién es, ¿verdad? O ahorita lo hacemos para el caso fin. Bueno, y una cosa interesante, y lo pongo en naranja porque es un ejercicio, va a ser un ejercicio de siguiente tarea, o es un ejercicio, es ver que este morfismo no depende de la elección de U. O sea, quiero que lo vean, perdón, creo que lo vean tantito, ¿no? O sea, yo para construir este morfismo,
digamos, aquí para este anillo, pues no depende del U que yo me escogí en particular, digamos, es solamente básicamente depende de X y de todo, y si quieren, de todos los abiertos que contienen a X, no nada más de uno en particular. Pero, sin embargo, para la construcción de este morfismo, sí utilicé un abierto en particular. Digo, tómate un abierto afín, una carta afín que contiene este abierto, y entonces constrúyelo a partir de este morfismo, ¿no? De este morfismo de restricción, de ese abierto, y luego de aquí, pues ya tómate el morfismo que va al espectro, ¿no? Que va a U. Y ahora aquí, pues hago la composición y entonces ya me va de aquí hasta allá, pero sí pasé por ese U, sí pasé por el U. Pero este morfismo, digamos, que ya no ve al U, entonces, pero sí depende de U en principio. Bueno, pues lo que le estoy diciendo en este ejercicio, bueno, lo que yo quiero que chequen como detalle, es que de hecho no depende de la elección de U, que si se hubieran tomado otro, hubieran tenido un morfismo. O sea, básicamente lo que si hubieran tomado otro, imaginen, aquí póngalo al B, y tengan el espectro de B, entonces tener un morfismo de aquí para acá y tener un morfismo de aquí para acá. Entonces lo que quiero que vean es que estos conmutan, ¿verdad? Que estos conmutan. Y una forma interesante de hacerlo es demostrar que además conmutan con uno tercero más, que es la intersección de U con B. Ahora, si me tomo otro abierto U que contiene X y me tomo este abierto, un abierto B que contiene X y este abierto U que contiene X, entonces la intersección U intersección B también, y la U intersección B sí los puedo comparar tanto con U como con B. Y entonces hay que ver que todos esos triángulos son conmutativos y entonces, por lo tanto, el morfismo al final no dependería. ¿Sí les queda claro lo que hay que hacer? ¿Sí? Esa sería como la idea para poder demostrar que no depende de este morfismo. Pero una pregunta que yo les hago es, por ejemplo, el único ideal maximal que tiene el espectro del anillo local. Perdón, se me cayó mi micrófono. ¿Me siguen oyendo? Se me cayó mi micrófono por alguna razón. Necesito acomodarlo otra vez. Permítanme. A ver, díganme si ahí me oyen. ¿Sí? A ver, ahí lo voy a dejar, a ver si no se cae. Ok, entonces estábamos... Ay, ¿qué pasó? No puede ser, se corrió esto. Entonces, ok, entonces esa era la pregunta que yo le decía. Entonces, ¿a quién va el único ideal maximal que va? Aquí va el único ideal maximal que está aquí, ¿no? Aquí tiene su imagen. Y entonces lo que yo les comentaba es que a lo mejor para responder esto vale la pena ver exactamente qué es lo que pasa si estoy en el caso afín, ¿no? O sea, concretamente si estoy en el caso afín. Entonces, como pensar, ¿verdad? Vamos a pensar... A pensar que de hecho X pues ya era el espectro de A, ¿no? Entonces, si X es el espectro de A, entonces yo sé que mi X en este caso, que está en X, pues el X se corresponde con el ideal maximal PX. Pero para no estar describiendo toda esta cosa, simplemente vamos a llamarle P, ¿de acuerdo? Entonces, este X se corresponde con un ideal maximal, digo, con el ideal primo P, que es un ideal maximal, si quieren, no importa. No, en este caso no tiene que ser maximal, perdón, es el ideal primo P, es el punto P. Y ahora sí, yo lo que sí les puedo decir, me pueden decir ustedes mejor quién es OXX, quién es la localización. ¿Quién es? Yo sé que sí saben, Ander. Todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿Quién es? Pero díganme, nada más para que no me sienta mal. ¿A localizado en P? Es la localización en P, ¿no? Es AP, ¿no? Entonces, este cuate es el AP, ¿de acuerdo? Y entonces, el morfismo este de O, ¿cómo estaba? El morfismo que yo me estaba ahí agarrando, pues este morfismo que está aquí, este que voy a subrayar aquí en naranja, este que está aquí, pues es ni más ni menos que el morfismo que va de A a AP. Pues es la localización. ¿No? ¿Están de acuerdo? Ese es ni más ni menos el morfismo que va de A a P. Y por lo tanto, pues el morfismo respectivo va del espectro de AP al espectro de A. Sería la inclusión, ¿verdad? Este morfismo que está aquí, que también lo voy a poner en una cajita, este es el morfismo, pues este, que también voy a poner en esta cajita. ¿De acuerdo? Son igualitos, ¿verdad? Ese es justamente. Y este sí entiendo perfectamente cómo va, ¿no? Sí, me pueden decir, aquí hay un único ideal maximal, que es nuevamente el P, ¿verdad?
digamos, el P o la clase de P o como quieran, el único ideal maximal que tiene aquí. Si quieres el único ideal maximal de la localización en P, pues es el P, la localización de P, ¿verdad? O sea, es el P, digamos. ¿Y a quién va a dar este 4? ¿A quién va a dar? Bueno, pues lo que tengo que recordar cómo es este morfismo que está aquí, ¿no? Si yo me tomo P, va a dar a la imagen inversa de P, ¿no? ¿Y quién es la imagen inversa de P? Es P. No hay como mucho. Este P, o sea, no sé cómo denotarlos, porque no son el mismo P, pues. Uno es la localización de P y el otro es el P, pero es el mismo P. Es decir, aquí sí queda claro que iría al punto X, ¿no? O sea, el P va al punto X. Entonces, fíjense cómo este morfismo me manda al único ideal maximal, al espectro, al único ideal maximal me lo manda aquí, con una ventaja, ¿no? Una gran ventaja, que el espectro de AP ya es un esquema, ¿no? Ese sí ya tiene estructura de esquema. Entonces, lo mismo sucede acá arriba, ¿no? Lo mismo, es exactamente lo mismo que está pasando aquí, ¿no? En este morfismo. El ideal maximal o el punto, ¿a quién ve el ideal maximal? La pregunta, pues, tiene que ir al punto X, ¿no? Tiene que ir al punto X exactamente, porque en la carta fina así sucede. Bueno, pues, si sucede en la carta fin, luego lo compongo con la inyección, pues, tiene que suceder eso, ¿no? Es justamente lo que sucede. Nada más que hay una desventaja con este anillo, y es que este anillo, aunque solamente tenga un ideal maximal, sí podría tener muchos otros ideales primos. Entonces, podría tener un montón de ideales primos. Entonces, bueno, no refleja también esa idea que es interesante, pero no refleja también la idea esta de que yo quería que solamente, digo, como yo quería entender al X como un subesquema, ¿no? Entenderlo como un subesquema de alguna manera. Porque este, aunque contiene a X este espectro, pues tiene a muchos otros puntos posiblemente, ¿no? A los puntos que se especializan en ese ideal maximal. Es decir, los ideales primos que están adentro de este ideal maximal, que lo puedo ver como puntos que se especializan en mi punto cerrado, ¿no? Los puntos que están digamos, en la cerradura, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta es que si lo podemos mejorar. ¿Podemos mejorar? La respuesta es que sí lo vamos a poder mejorar, pero necesito como una noción de un encaje, ¿no? De lo que quiere decir un subesquema, ¿no? Hasta ahorita nosotros hemos visto lo que eran subesquemas abiertos, hemos visto lo que eran encajes abiertos o estas inversiones abiertas, inversiones cerradas, pero no tengo hasta ahora lo que es la noción de un subesquema todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es un subobjeto en esta categoría? Entonces, vamos a tratar de centrar nuestra atención en esa parte, ¿ok? Nada más que hay algo que estaba revisando cómo yo definí inmersiones, inmersión abierta e inmersión cerrada, y no sé por qué razón me salté una parte de la definición, en la definición de inmersión abierta e inmersión cerrada. Entonces, voy a reescribir la definición que yo les había puesto, y ahí me faltó una parte, y ahorita les van a ver cuál es la parte, y pues claramente había que decir algo al respecto. Y no sé por qué me lo salté, pero entonces, la definición de inmersión que les había dicho también, que también se llamaba encaje o encaje abierto o cerrado, dependía de la topología, es que es un morfismo de X a Y, es una inmersión o un encaje, como les había dicho, topológico, y o sea, que sea una inmersión o un encaje topológico, eso tiene un significado muy preciso. Simplemente quiere decir que X es homeomorfo a su imagen, ¿verdad? Es tal cual, es un homeomorfismo con su imagen. Pero además, donde F de X es abierto, en el caso de que sea una inmersión abierta, ¿verdad? O que esta sea cerrada, ¿no? En el caso de que sea cerrada. Ahora, esa fue la definición que yo les di, pero esa nada más es la cuestión como topológica, como que ahí realmente no estoy diciendo nada de la estructura de esquema, o sea, no estoy diciendo nada sobre las gavillas. Y claramente había que decir algo sobre las gavillas, porque si no, no sería una definición de esquemas. Y yo, no sé, por alguna extraña razón, no puse la definición completa en esa ocasión, ¿no? Porque no me acuerdo cuándo fue, hace como 3 clases y me sentí un poco mal. Entonces, no lo puse, pero entonces, bueno, afortunadamente lo puedo poner. Entonces, voy a poner las condiciones ahora en morado, ¿no? Es lo que faltaba de la definición. Entonces, y la condición es justamente qué es lo que pasa a nivel de gavillas. Entonces, recuerda que yo tengo mi morfismo este F gatito, ¿no? Es el morfismo de gavillas en la Y, ¿no? Es un morfismo de gavillas en la Y. Es un morfismo de gavillas. Aquí es el morfismo de OX, OX a Y. Oye, por alguna razón también lo escribí mal. Bueno, en fin. Entonces, para las inversiones abiertas, yo le pido que sea un isomorfismo. Tiene que ser un isomorfismo de gavillas, ¿no? En las inmersiones abiertas. Pero para las inmersiones cerradas, aquí lo que se le pide es que este morfismo F gatito X sea su proyectivo. Y recuerdan que el F gatito es un morfismo de gavillas, pero el X es el inducido en los tallos, ¿verdad? Es el morfismo inducido en los tallos.
Entonces, lo que se le pide aquí para las inversiones cerradas es que sea subproyectivo. ¿Sí? Entonces, no se le pide isomorfismo, simplemente se le pide que sea subproyectivo. Y entonces, eso tiene que ser subproyectivo para todo X. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición. La pongo en un marquito para que hay que corregir esa definición en las notas. No sé quién es el que... Leonardo, ¿verdad? Todavía sigue. Entonces, nada más para que agregarle esas dos líneas a la definición del encaje abierto y el encaje cerrado, que es justamente la condición... cómo se tiene que comportar en las gavillas, ¿no? Eso es lo que es un encaje abierto y lo que es un encaje cerrado, pero todavía no definimos lo que es un subesquema abierto y un subesquema cerrado. Por supuesto, tiene que ver con esto, pero la definición es... Ah, ¿o subesquema abierto sí lo definimos? ¿Había pasado? Sí, ¿verdad? Subesquema abierto sí lo definimos. Lo que no hemos definido es lo que es un subesquema cerrado. Un subesquema abierto sí lo definimos, ¿no? Es un abierto, ¿no? Ok. Vamos allá, o sea, lo que va a querer es definir lo que es un subesquema cerrado y ver lo que está pasando. O si no, ahorita. Pues. Ok, ahorita vemos. Entonces, vamos a considerar el caso sencillo, es decir, el caso afín, ¿no? el caso más fácil. Entonces, ¿qué es un anillo? Y vamos a considerar el ideal, un ideal de A. Entonces, yo considero la proyección de A módulo I. ¿Sí se llaman proyecciones estos morfismos? Sí, ¿verdad? Sí, se llama la proyección. Bueno, la proyección canónica de A módulo I. Entonces, lo que yo sabemos es que este cuate induce un morfismo entre los esquemas respectivos, que de hecho, lo que realmente sabemos es que induce un homomorfismo, un homeomorfismo, ¿verdad? Como espacios topológicos le dedicamos un buen rato para decir que induce un homeomorfismo entre el espectro de este cociente y el espectro de A, ¿verdad? Esto es lo que no me gusta que me pase. Ay, ya, porque estoy como revelando la película, ¿va? Como contarles el final de la película antes de que... ¿Ok? Entonces yo tengo un homeomorfismo del espectro de... Bueno, tengo un homeomorfismo del espectro de ahí con BI, es lo que lo estoy diciendo. Bueno, pero lo que me dice esta proposición es que, de hecho, induce un morfismo de esquemas. No nada más de espacios topológicos. De hecho, eso quiere decir que lo que me falta entender es cómo funciona a nivel de gavillas, ¿no? Induce un morfismo de esquemas y que de hecho es una inmersión cerrada, ¿no? De esquemas, ¿no? Entonces ya por eso puse la definición de inmersión cerradas, cuya imagen es homeomorfa, o cuya imagen es exactamente el B del ideal. Eso ya lo sabíamos, eso ya lo habíamos escrito, eso ya lo tenemos, ¿no? El homeomorfismo del espectro de A módulo I con B de I ya está. Y de hecho posiblemente tenemos entendido que las secciones globales del espectro de A es ahí. Y lo que nos gustaría ver quiénes son las secciones, o sea, como esquemas, quién es, ¿no? O sea, como esquemas, ¿cómo son las secciones en todos los abiertos del espectro de ahí? ¿Quién es la gavilla, ¿no? Y cómo está ese encaje. Es decir, nos gustaría ver que se cumple una propiedad como esta, ¿no? Que f de x es un proyectivo. Entonces, más aún, lo que yo puedo decir es que para cada abierto básico, pues, insisto, para definir cómo son morfismos de gavillas, pues digamos que me bastaría decir cómo se comportan los abiertos básicos, porque no es lo que nos expuso Juan la vez pasada. Entonces, para un abierto principal de G, dentro del espectro de A, si yo quiero escribir quién es el morfismo de gavilla respectivo, bueno, yo podría definir quién es el morfismo de gavilla respectivo, pero aún más podría decir quién es el kernel del morfismo de gavillas, el kernel de Lías, del I gatito, en ese abierto básico, y me dice, bueno, el kernel en ese cuate es ni más ni menos que hacer el ideal I y hacer el producto tensorial con AG. Y aquí nuevamente les recuerdo que I es un A módulo, ¿verdad? Y si hago el producto tensorial con AG, realmente lo que estoy haciendo es I, estoy localizando ese ideal I con respecto al conjunto multiplicativo de las potencias de G como módulo, ¿verdad? El I tensor AG es la localización de I como módulo respecto al conjunto multiplicativo, ¿no? Como A módulo respecto al conjunto multiplicativo. Entonces me está diciendo que estos son los kerneles de DG, son estos objetos, ¿no? Que son unos ideales, por supuesto. Entonces, vamos a ir a la demostración. Entonces, insisto aquí que la parte topológica nosotros ya la tenemos. Es decir, nosotros ya sabemos que el espectro de ahí es homeomorfo a B de I, que es un cerrado del espectro de A, que se compone con el cerrado del espectro de A. Pero entonces, lo único que nos hace falta entender es cómo se comporta la situación a nivel de las gavillas, ¿no? Entender cómo es la gavilla. Y de hecho, no es muy difícil. Entonces, lo primero que quiero que ver es que IA, o sea, el morfismo I gatito, ¿cómo se comporta en las secciones globales? Entonces yo digo, en las secciones globales, pues es ni más ni menos este morfismo, es el morfismo de proyección. ¿A todo el mundo le queda claro? ¿No? ¿Quién es I gatito A?
O sea, la inclusión es esta, ¿no? Y el y gatito, pues corresponde, en las secciones globales, pues corresponde al morfismo de los anillos respectivos, porque estoy en esquemas afines. Entonces, el y gatito a las secciones globales, pues es esta localización. ¿Verdad? Y esta localización, este morfismo cociente, el cociente. Y este morfismo es suprayectivo. ¿Sí les queda claro? Recuerden que lo que yo necesito mostrar para ver que es un es una inmersión cerrada, es que estos morfismos gatito, pero localizados en X, son suprayectivos. ¿De acuerdo? O sea, que estos son suprayectivos. Por lo pronto, yo sé que este cuate es suprayectivo. ¿Sí? Y entonces, lo que sí puedo hacer es localizar con el P. ¿No? Si yo localizo con el P, ¿quién es P? Bueno, es cualquier ideal primo. Si yo localizo con cualquier ideal primo, y aquí recuerdo nuevamente, localizar es exacto, ¿no? Localizar es un functor exacto. Entonces, si yo localizo en particular, pues voy a tener este morfismo de la localización, ¿verdad? ¿Sí? Y este sigue siendo suprayectivo, porque como es exacto, me preserva subjetividad, ¿verdad? ¿Pero quién es la localización de A módulo I en P? ¿Quién es la localización de A módulo I en P? Pues ya lo puse ahí, se me adelantó. Pues tiene que ser la localización de A en P, módulo, el ideal localizado en P. Donde ya saben qué es lo que quiere decir el ideal localizado en P, ¿verdad? El ideal localizado en P es ni más ni menos I tensor a P. Que lo quiero entender así. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Eso es nuevamente porque localizar es exacto. Entonces, si yo me tomo la sucesión exacta y localizo, sigue siendo exacto, entonces tengo los isomorfismos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que lo escribí. Entonces, yo sé, este sería el morfismo de los tallos. El I asterisco P es el morfismo en el tallo, ¿verdad? Sería este morfismo que está aquí. ¿Sí? Y ya sé entonces que este morfismo es suprayectivo. O sea, este morfismo aquí para todo primo P es suprayectivo. Entonces ya estoy viendo que, bueno, en efecto era un encaje. ¿Sí? Esto ya me dice que en efecto era un encaje. De hecho, el libro lo hace un poquito distinto porque además el libro me dice, quiere que veamos quién es el kernel en estos abiertos básicos. Y digo, bueno, pues lo que pasa es que el kernel en estos abiertos básicos, la puerca no es muy distinto. Entonces, este por lo tanto también es suprayectivo y por lo tanto es una inmersión cerrada. No era lo único que tenía que verificar, lo único que me faltaba. Entonces es una inmersión cerrada, todos estamos felices y contentos. Ahora aquí le puse, ya sabemos que el espectro, así lo demás ya lo sabíamos. Es decir, la parte topológica ya sabemos que el espectro de A módulo I era homeomorfo a B de I, que es un subconjunto cerrado de X. Entonces, ahora, ¿qué es lo que cómo son las secciones globales en este DG? ¿No? ¿Quiénes son las? Si me tomo un abierto principal, entonces la pregunta sería como, ¿quiénes son las secciones globales? Entonces, recuerden que DG es un abierto principal del espectro de A. Y lo que yo sí sé es que las secciones globales, por ser afín, esto ya también lo tenemos súper entendido, pues es la localización, ¿verdad? El morfismo sería de la localización de AG a la localización en G de este morfismo, ¿verdad? Corresponde con la localización justamente en G. Entonces, ahora aquí la pregunta es nuevamente, ¿quién es A módulo I localizado en G? Y de hecho, si quieren, en la imagen de G, porque A, G lo tengo que mandar a su imagen, a su clase, en A módulo I, y bueno, lo puedo hacer lo que sea, pero eso ya sabemos. Entonces, yo digo que todo se reduce a entender esta sucesión exacta, que era la misma que ya había tenido, ¿no? Esta es una sucesión exacta, y como localizar es exacto en cualquiera de las situaciones, entonces yo ahora le aplico la localización a G, y entonces lo que voy a tener es esta situación, ¿no? ¿Sí? Que es, y es esta parte de aquí, estoy localizando sobre A, ¿verdad? Estoy localizando en A, ¿sí? En AG, sobre A, estoy haciendo el producto tensorial, pero esta localización, si sabemos quién es, por lo que les había dicho anteriormente, bueno, esto es por lo que preserva la exactitud, es esta cosa, es la localización, y bueno, por supuesto, esto es proyectivo, es exacto, ¿no? Y entonces eso ya me está queriendo decir que si este es el morfismo, si I gatito es este morfismo que está aquí y esta sucesión es exacta, pues entonces el kernel es exactamente este tipo que está aquí, ¿no? Es el kernel en esos abiertos básicos. Entonces, por lo tanto, el kernel de I gatito, en este caso, de G, es exactamente el producto tensorial. Es decir, no era nada del otro mundo averiguar quién era exactamente el kernel de este morfismo, ¿no? Es el producto tensorial. Bueno, entonces está interesante porque entonces ahora ya no nada más sabemos que es un homeomorfismo topológico, sino ya sabemos además que me define de hecho un encaje cerrado. Y de hecho este ejemplo, como es el ejemplo más básico de lo que me gustaría que sea una inmersión cerrada, ¿no? Es el ejemplo más básico que me gustaría para hacer una inmersión cerrada. Y se ve que claramente el morfismo I gatito, ¿verdad? No es el I gatito, no es este gatito, ¿verdad? Sí, escribí donde no debería. Este I gatito, aquí,
No tiene por qué ser un isomorfismo, como en el caso de las inmersiones abiertas, sino lo que tengo son subproyectividades, ¿verdad? O sea, lo que tengo son esa subproyectiva. Porque una pregunta natural, cuando uno ve esta definición, es dice, ¿por qué a las inmersiones abiertas les pido que sea isomorfismo? Y sobre todo, ¿por qué a las inmersiones cerradas les pido que sea subproyectivo? Entonces, bueno, la cosa es que yo quiero que las inmersiones, este sea el prototipo de inmersiones cerradas, ¿no? Es lo, como lo más, inmersiones cerradas en los casos afines es esto lo que yo quiero. Y bueno, la razón es que los morfismos que aquí yo tengo son subproyectivos, no tienen por qué ser isomorfismos. Sin embargo, para el caso de abiertos, sí es un isomorfismo. ¿Okay? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, está claro, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, ya podemos retomar el ejemplo, el ejemplo que estamos teniendo, ya sabiendo que estos son inmersiones cerradas. Entonces, vamos a retomar el ejemplo del espectro que estábamos viendo, la situación esta. Yo tengo este morfismo del espectro del anillo local a X. Y ahora vamos a ver si podemos refinarlo. Habíamos visto que el espectro de OX tiene al ideal maximal, tiene un único ideal maximal, pero además tiene un montón de otros tipejos ahí adentro, ¿no? Todos los ideales primos que podrá tener. Entonces, una manera de evitarse estos ideales primos, pues es pues haciendo el cociente, ¿verdad? De este por su ideal maximal, ¿no? Entonces, si me tomo un cociente, fíjense que estamos como en el caso anterior, ¿verdad? Porque o el anillo local es un anillo, entonces es un esquema fin el espectro de ese anillo, y ahora yo tengo un ideal maximal y me tomo el cociente. Y entonces ese es otro anillo y también me puedo fijar en el espectro, estoy como en el caso anterior. Entonces lo que me está diciendo ahora es que la proyección natural o la proyección canónica que va del anillo local al campo residual se llama, ¿verdad? Kx se llama el campo residual de X. Este es la proyección canónica, la proyección natural induce una inmersión cerrada, ¿verdad? Por lo que acabamos de ver, un encaje cerrado, y puse aquí del espectro de este anillo, lo del espectro de este campo al espectro del anillo local. Con una gran ventaja, es que ¿cuántos puntos tiene el espectro de este anillo? Pues es un campo, digo, es el espectro de un campo, solamente tiene un único ideal maximal, es un punto. ¿Y ese punto a quién va? Bueno, ese punto corresponde al cero, ¿verdad? ¿Y el cero a quién va a dar bajo la proyección? O sea, es decir, yo tengo esto, ¿verdad? El cero, ¿quién es la imagen inversa del cero? Que sería quien va a dar aquí, ¿verdad? Pues el ideal maximal, ¿de acuerdo? O sea, me manda exactamente al ideal maximal que está aquí. O sea, el cero va a dar al ideal maximal. Y entonces, ¿ahora qué pasa si yo compongo con el morfismo X que ya tenía hace rato? ¿Por qué lo quité? Ah, no. Entonces, hago la composición con el morfismo que ya hemos visto hace rato. Ahí me faltó un espectro, por cierto, pero bueno, se entiende lo que quiero decir. Yo tengo el morfismo de aquí hasta acá y repito, el único punto que lo llamé aquí asterisco, digamos, el único punto que yo tengo en el espectro, ¿a quién va a dar? Pues tiene que ir al punto X, exactamente, ¿no? Y entonces ahora fíjense lo que ganamos. Este cuate sí es un esquema hecho y derecho, ¿verdad? Es un esquema hecho y derecho, es un solo punto, es un esquema hecho y derecho que tiene un único punto y su imagen es precisamente el punto que me interesa. Entonces estoy viendo ahora sí al punto como adentro del esquema X, pero ya como con una estructura, ¿no? Con la estructura deseada. Este fenómeno es un fenómeno muy interesante. De hecho, yo voy a poder ver, ahorita todavía no lo estamos viendo, pero todos los puntos, cualquier punto que yo me tome aquí, al menos cualquier punto cerrado, ¿verdad? Se va a poder ver como exactamente un morfismo de su campo de fracciones para acá. Y de hecho, esto ya lo vimos, pero lo más interesante es que cualquier morfismo de un campo cualquiera acá a X, se va a poder entender de alguna manera como a escoger un punto, pero o un punto que se especializa en punto cerrado, ¿no? O sea, no necesariamente. Es decir, ¿qué pasa? Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si yo me tomo extensiones o subextensiones de este campo, ¿no? ¿A quién va a dar, ¿no? Una pregunta muy pertinente en aritmética, ¿no? Porque este campo K, si uno lo hace para anillos, para polinomios, digamos, para el caso clásico, corresponde al anillo, al campo más pequeño que contiene todas las coordenadas del punto. El KX es el campo más pequeño que contiene todas las coordenadas de mi punto, ¿no? Si lo estoy entendiendo, si el punto cerrado lo entiendo como un punto realmente en el espacio afín, donde tenga la variedad algebraica afín. Este campo de cocientes corresponde al campo de definición del campo, que es el punto que contiene todas las coordenadas. Bueno, entonces aquí estoy entendiendo básicamente a los puntos de un esquema X como a través de un morfismo de esquemas, y de un morfismo de esquemas que al menos se factoriza a través de un encaje cerrado, ¿no? De aquí para acá tengo un encaje cerrado. Y entonces ya depende de cómo sea el morfismo del espectro de OX a X, pues que a lo mejor es un encaje cerrado o no, digamos, depende mucho de cómo sea este morfismo que está aquí. ¿Sí? Entonces, es una forma muy interesante. Ok. Ahora sí vamos a definir lo que son los subesquemas abiertos y cerrados.
que no son lo mismo que encajes abiertos y cerrados, pero tienen que ver. Entonces, un subesquema cerrado de X, digo abierto, ya lo habíamos dicho, entonces un subesquema cerrado de X es un subconjunto cerrado Z de X, dotado de una estructura de esquema, o Z, ¿verdad? Es decir, le estoy diciendo quién es su gavilla, lo asocio una gavilla, y lo que le voy a pedir es que tenga una dimensión cerrada, o sea, que además de que yo tenga una estructura de gavilla en ese subconjunto, que además debo tener una inmersión cerrada de este esquema a X, donde J sí tiene que ser la inclusión o la inyección canónica, ¿no? La inclusión, ¿sí? Donde J es la inclusión de ZX. Fíjense cuál es la diferencia entre subesquema abierto y subesquema cerrado. En el caso de subesquema abierto, si recuerdan bien, la estructura de gavilla que yo le daba al abierto era muy clara, ¿no? Era la gavilla restricción, ¿sí? ¿Se acuerdan? En ese caso, el subesquema abierto era un abierto del esquema cuya gavilla era la gavilla restricción. En este caso, no. Porque no puedo hacer la gavilla restricción, al menos tal cual, ¿verdad? No es un abierto, ¿verdad? Entonces tendré que hacer cositas ahí, o sea, no es muy natural, ¿no? ¿Qué quiere decir restringir la gavilla? Porque ahora los abiertos intersección este Z no son abiertos del espacio original, ¿de acuerdo? Porque Z es cerrado, ¿no? Entonces aquí tengo un problema, tendría que decir otras cosas, ¿no? Entonces, aquí hay un problema. Entonces, la manera de solucionarlo es que, bueno, tú dale una estructura de gavilla, digo, dale una estructura de esquema ese cerrado, y lo único que le vas a pedir es que la inclusión junto con un morfismo, o sea, que existe una inmersión cerrada que contiene la inclusión, ¿no? Eso es lo que vas a querer. Ahora, esto me posa, o me posa, no sé si en español, esto me plantea otro problema, y es que si esta estructura de cerrado, de subesquema cerrado, es única o no. En el caso de los abiertos es claro que es única, porque justamente al abierto le asocio la gavilla de restricción y esa no hay vuelta de hoja. Pero cuando yo dejo libre la posibilidad de que este cuate sea y lo doto de una estructura de esquema, pues le puedo dotar con un montón de estructuras de esquemas. Esto parece ser una restricción, es decir, de tal manera que tenga un encaje con la inclusión. Parece ser una restricción, pero la pregunta natural es ¿qué tanta restricción sí es? ¿Será que es única la estructura de cerrado que yo le estoy dando, de su esquema cerrado? Bueno, desafortunadamente la respuesta es que no. Y es que un subconjunto cerrado, Z de X, puede ser dotado, en general, de diferentes estructuras de subesquema cerrado, ¿no? De subesquema cerrado. O sea que no es única. Y un poquito más adelante sí vamos a ver que hay una que es más o menos canónica, y la única que sí es más o menos canónica es una que se llama reducida. Pero para eso yo tengo que empezar a ver esquemas reducidos. Y, de hecho, sí me gustaría enseñarles un ejemplo rapidito, ¿verdad? Donde a un cerrado se le puede dotar de una estructura distinta, ¿no? Entonces, de estructura cerrada. Entonces, el ejemplo, el caso, se los iba a dejar a ustedes, pero mejor lo hago yo como de tiempo. Ejemplo. Es un ejemplo muy fácil, en realidad, pero es ilustrativo, ¿no? Entonces, es normal, ¿verdad? Si yo me tomo el espectro X igual al espectro de un anillo, claramente, pues, me lo busco en los esquemas afines, que es lo más interesante, y me tomo Y un ideal. Un ideal de A. Entonces, yo sé que B de I es cerrado. En X. Entonces, mi candidato, ¿verdad? De Z, pues, va a ser exactamente B de I. Y entonces, la pregunta es, ¿cuántas estructuras de esquema le puedo dar a B de I, ¿no? A este Z? O sea, lo único que tengo que decir es que quién es la gavilla asociada. Entonces, nosotros ya habíamos visto una, ¿no? Como esquema, yo podría darle la estructura del espectro de A módulo I, ¿de acuerdo? O sea, como esquema, yo le podría dar la estructura. O sea, yo sé que B de I es homeomorfo al espectro de A módulo I, y entonces por transporte de estructuras, claramente lo que hicimos hace rato, ¿eh? Este es un subesquema y esto me da un encaje cerrado. Pero ahora piensen en lo siguiente. Y aquí la nota. Es que Z, este cerrado Z que es B de I, yo digo que también es igual a B de I cuadrada. Porque el conjunto de ideales primos que contienen ahí es exactamente el conjunto de ideales primos que contienen ahí cuadrada. Y de hecho también igual a B de I cúbica y B de I a cualquier potencia, ¿no? Si me tomo cualquier potencia de este ideal,
El conjunto de ideales primos que contiene este ideal es el conjunto de ideales primos que contiene a B de I. Pero entonces, si por ejemplo, si J es igual a I a la N, entonces a Z también yo le puedo dar la estructura, de hecho, como espacio también topológico también es isomorfo al espectro de A módulo J. ¿Sí o no? Pues entonces J es el mismo ideal que me determina este. Y como espacio topológico es esto. Y sin embargo, o sea, como esquemas, ¿verdad? Pero como esquemas, el espectro de A módulo I no es el espectro de A módulo J, digamos, de A módulo I N. ¿Por qué no? Como esquemas, ¿verdad? Déjame ponerle aquí como esquemas. ¿Quién me dice por qué no son iguales? Como espacios topológicos son homeomorfos. Todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Entonces, son Z. Pero todos corresponden en B de I. Si yo le estoy diciendo que como esquemas no son iguales, es porque algo tiene que pasar en las gavillas, ¿verdad? En las gavillas no son iguales. ¿Sí? En general, ¿no? En general. Es decir, así en abstracto, posiblemente sí. O sea, en abstracto, pues dependerá de quién es. O sea, posiblemente sí hay ejemplos en los que son iguales, pero yo creo que no. Pero aquí hay este. Digamos, en general, como esquemas no son isomorfos. Y la razón es que sus gavillas correspondientes no son isomorfos. Y para de entrada, sus secciones globales, las secciones globales de la gavilla no son isomorfos, porque uno de las secciones globales es A módulo I y el otro es A módulo I a la N. Entonces, vamos a pensar en el ejemplo. En el ejemplo más, más fácil, más fácil. Entonces déjenme agregarle una página a esto para que yo pueda ver ese ejemplo. Entonces el ejemplo. O sea, me voy a tomar el anillo de polinomios. ¿Sí? Como A, mi conjunto que es el anillo de polinomios. Y me voy a tomar I, primero el ideal generado por X. ¿No? Ahí está. Entonces, ahora también me voy a tomar I cuadrado, que es igual al ideal generado por X cuadrado. ¿Sí? Entonces, B de I, ¿quién es? Digamos, geométricamente B de I corresponde al cero, ¿verdad? Es el conjunto de ideales primos que contienen a X. ¿Y quién es B de I cuadrada? Yo digo, esto es exactamente lo mismo, ¿no? B de I cuadrada es igual a B de I cuadrada. O sea, ya lo tenemos, ¿verdad? Ese es B de X y B de X cuadrada. Pero sin embargo, a este, digamos, yo le asocio este isomorfo al espectro del anillo de polinomios módulo X, que es ni más ni menos que el campo. O sea, es el punto, ¿verdad? Es el campo base. Ahí está. Sin embargo, si yo le doy la otra estructura asociada al ideal I cuadrada, este sería el espectro de K de X módulo el ideal generado por X cuadrada. Y esto es... Esto, el espectro de K de X módulo X cuadrada es de dimensión 2, ¿verdad? Es un K espacio vectorial de dimensión 2. De hecho, tiene dos, sí, como K espacio vectorial de dimensión 2. Y entonces, esto no es claramente, o sea, porque sus secciones globales, las secciones globales de esta gavilla, es un espacio vectorial de dimensión 2, y sin embargo, las secciones globales de este esquema es un espacio vectorial de dimensión 1. ¿Sí ven? Entonces no pueden ser isomorfos, porque si fueran isomorfos, entonces en particular tienen un isomorfismo entre las secciones globales. Entonces las secciones globales no son, pues si quieren aquí le voy a poner, pero K no es isomorfo a este K de X módulo X cuadrado. Y es, de hecho este sí es isomorfo a dos copias de K. Déjenme ponerle dos copias epsilon K con epsilon. Con epsilon cuadrado igual a ¿quién? A cero, ¿verdad? Importante. ¿Sí? El epsilon es la clase de X, digamos. Entonces tengo dos copias de este, es un espacio vectorial de dimensión 2, pero epsilon cuadrado es igual a cero. Y entonces no son isomorfos, ni como anillos, ni como nada, ¿no? De hecho, el primero no tiene nilpotentes como anillos y el segundo tiene epsilon como un nilpotente. Entonces no pueden ser isomorfos, ¿no? O sea, insisto, si estos esquemas fueran isomorfos, entonces en particular tendría un isomorfismo de gavillas y este isomorfismo de gavillas implicaría que tengo un isomorfismo en las secciones globales, pero ahí le estoy enseñando que no son isomorfos en las secciones globales.
¿De acuerdo? Entonces no pueden ser isomorfos. Y sin embargo, estas dos estructuras son estructuras, por lo que acabo de ver hace rato, que me determinan encajes cerrados, porque todas son de la forma A módulo unideal, ¿no? Y son dos estructuras, entonces, de esquema cerrado que yo le estoy dando al mismo punto. Y eso pasa en general va a pasar, ¿no? Este, cuando les decía que existe una única reducida, es que, bueno, si me tomo a B de I como el cero y me tomo el radical de I, o sea, le quito todos los nipotentes, esa va a ser la única estructura reducida que yo le voy a poder dar. Entonces, si me tomo cualquier ideal y le tomo su radical, eso lo voy a escribir. Una nota. La nota es que si... Lo voy a poner color. Si Z es igual a B, que Z es igual a B de I, que es igual a B del radical de I. ¿Sí? Pero cuando yo me tomo el radical de I, le estoy matando a todos sus nilpotentes, ¿no? Le estoy matando a todos sus nilpotentes, y digamos, y el espectro, digamos, de A módulo radical de I, AC de Z, un esquema reducido. Todavía no vemos lo que es eso de un esquema reducido, pero básicamente lo que va a querer decir es que no tienen hipótesis, ¿no? Que sus gavillas, sus gavillas no tienen hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, en particular las secciones globales. Y entonces, esa es una estructura que va a resultar sí ser única, ¿no? Y que me tiene una, me da el encaje cerrado que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna duda al respecto? Ahora, déjenme platicarles como dato cultural, es que esta posibilidad de tener distintas estructuras de esquema en un conjunto cerrado es una propiedad que se explota muchísimo, es riquísima. Esto, no sé si se lo había dicho ustedes, pero estos son los ensanchamientos de thickenings. O sea, me tomo el cero con su estructura reducida, entonces se hace el cero, no tiene nipotentes. Pero cuando le doy la estructura de esta, de cada x módulo x cuadrada, me da un espacio vectorial k más un espacio vectorial de dimensión 2. Es eso. A ver si lo vemos eso, pero eso es como tomarse el punto y una dirección tangente y su vector tangente. Ese es un thickening, es un ensanchamiento del punto. K de x módulo K de x cuadrada me permite ver al punto, pero además un poquito ancho, y ancho en el sentido de que estoy viendo una dirección tangente en ese punto. Y pues si yo lo hago módulo y cuadrada y cúbica, eso, todos son estos ensanchamientos, podría ver que las funciones ahí, una función, un polinomio en ese punto, es como si me hago el desarrollo de Taylor y lo mato módulo x cuadrada, pues solamente me da la parte lineal, ¿no? Y si lo mato el módulo x a la n, me da la expansión de Taylor de grado n, y entonces estoy viendo como que más de la función, ¿no? O sea, ¿qué me permite ver más de esas funciones que están ahí, de esas funciones polinomiales? Pues esa gordura, las derivadas. O sea, estoy pudiendo ver las derivadas de orden superior alrededor de ese punto o alrededor de esa variedad. Esa es la idea. Y, de hecho, la definición de esquema suave que hace Grothendieck tiene mucho que ver con estos ensanchamientos. Justamente, ¿no? Tiene que ver con estos ensanchamientos, con estos thickenings, que le llaman. Entonces, es una propiedad muy, muy importante en los esquemas. El hecho de que yo le pueda asociar funciones con nilpotentes le da una riqueza a la geometría que me permite hacer cosas como que la geometría diferencial se hacía, pero ahora de una forma exclusivamente algebraica, ¿no? Como muy algebraica. Creo que va a ser un ejercicio ver esto, ¿eh? Yo me acuerdo que a mí me lo dejó el ejercicio, debe ser un ejercicio normal que ver que exactamente tomarse esta estructura en un punto es tomarse un punto y una dirección tangente, ¿no? Y escoger una dirección tangente, una variable. Bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio se los voy a dejar, como ya vieron ustedes, entonces me gustaría que de entrada ya vayan pensando a ver a quién se le ocurre. Está muy interesante también. Pero son de esas cosas. Mira, por ejemplo, yo siento que los que han preparado sus exposiciones de ejercicio han tenido que meterse a revisar las definiciones y todo, y ¡zum! De repente les cae el 20 de algunas cosas que si no se hubieran puesto a hacer el ejercicio no les hubieran caído. Entonces, sí es importante que los intenten. Por eso se los dejo, ¿no? Porque sobre todo involucren como muchas definiciones y entonces van a tener que revisarlo. Entonces, este quiero que alguien lo haga. Entonces, a ver si se anima. Entonces, dice la siguiente proposición. O sea, X, el espectro de A, y vamos a tomarnos J de ZX, una dimensión cerrada de esquemas. Esto es una proposición súper interesante, súper bonita, ¿no? A pesar de que tengo muchas estructuras de esquema cerrado, fíjense lo que está pasando aquí. Me voy a tomar un encaje, pero a un esquema afín, ¿no? Me tomo un encaje a un esquema afín. Entonces, lo que me dice es que el Z tiene que ser afín, necesariamente. O sea, si yo tengo un esquema afín y me tomo un subesquema cerrado, un encaje cerrado, a mi subesquema afín, entonces solamente podía ser afín el Z, lo cual es algo como que era de esperarse, ¿no? O sea, estaría la cosa muy fea
si a un esquema afín le puedo poner un subesquema cerrado que no sea afín. Bueno, esto me dice, no está tan feo. El cuate este sí tiene que ser afín. Y además existe un único ideal J de A, de tal manera que en J induce un isomorfismo de Z con el espectro de A módulo J. Es decir, que todos los encajes cerrados, o que todos los subesquemas cerrados, o que todos los encajes cerrados a un esquema afín son en efecto como los habíamos estado estudiando. Son el espectro de un anillo módulo un ideal. ¿De acuerdo? Y ahora, fíjense que aquí la cosa es único. Sí existe un único ideal J, o sea, que tampoco está tan mal. A pesar de que a los cerrados yo les puedo dar una estructura distinta de, o varias estructuras de sus esquemas cerrados, aquí no me está diciendo eso, no contradice lo que habíamos visto. Porque aquí de entrada Z ya era un esquema. Es decir, ya tiene su gavilla, ya tiene su estructura de esquema, ya bien definida. Y me dice, bueno, una vez que ya fijaste la estructura de esquema en Z, entonces va a existir un único ideal que sí te realiza el isomorfismo con el espectro de A módulo J, ¿sí? O sea, que se ve como el espectro de A módulo J, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al punto este que yo estoy agarrando, al punto este, ¿no? El cero. Si yo veo el cero del ejemplo anterior, y la estructura de esquema que yo le doy es la que tienen impotentes, es decir, K de X módulo X cuadrado, ya fijé esa estructura, ¿no? De entrada. Y entonces el ideal que yo le estoy diciendo ahí es el X cuadrado, ¿sí? Aunque sea el punto, pero como yo le di una estructura distinta de esquema, o depende cuál sea. Pero lo interesante de esto es que me va a decir cualquier estructura de esquema que tú le des va a tener que ser esa. Entonces la demostración es lo que yo quiero que me lo presente. ¿Quién se anima? No está tan difícil, es bonito, nada más hay que revisar algunas cositas y utilizar. Sí, creo que justamente aquí es donde se utiliza lo que les decía de Edgar, lo que nos expuso ahora Edgar. O sea, van a utilizar que van a ver que estos afines satisfacen esa propiedad, claramente. El A módulo J satisface la propiedad. Creo que sí es aquí. Y bueno, y utilizar alguna cuestión de la localización, creo que sí es aquí. ¿Quién se anima? Ok, ahora vamos a pasar a otras cosas que también son bien interesantes. Vamos a pasar a definir lo que son esos esquemas. Entonces, yo ya definí mi categoría de esquemas y ahora quiero definir una categoría relativa, que se llama la categoría relativa respecto a S de esquemas, se llaman los S esquemas. Es muy importante. En geometría algebraica siempre se trabaja, de hecho, de manera relativa. Entonces, es esquema sobre alguien. Entonces, esta categoría de S esquemas es lo importante, realmente lo importante. Es muy sencilla, pero es muy, muy interesante. Entonces, sea S un esquema, entonces, ¿qué es un S esquema? Simplemente es un morfismo de un esquema S, de X a S. Entonces, o en otras palabras, es un esquema X dotado junto de un morfismo de esquemas que va de X a S. Entonces, en general, uno le llama uno S esquema al esquema X, pero en realidad, cuando uno está hablando de S esquemas, uno lo puede pensar, y a veces es más cómodo pensarlo así, como el morfismo, ¿sí? O sea, el S esquema en realidad es como el morfismo de X al morfismo S. Aunque psicológicamente, o sea, para la mente es mejor pensarlo como X junto con y el morfismo hacia abajo, ¿no? Entonces, ese es un esquema nada más. Al morfismo pi, este se le llama el morfismo estructural. Y si estoy, se llama el morfismo estructural, y le decimos a S el esquema base, ¿no? Es el esquema base, ¿no? Ustedes están acostumbrados a este tipo de cosas, por ejemplo, cuando estudian las vectoriales, ¿no? Cuando ese es el espectro de un anillo afín, de un esquema afín, entonces también lo vamos a decir que es un A esquema en vez de decirlo espectro de A esquema. Entonces diremos que es un A esquema o que es un esquema sobre A, y también diremos que A es el anillo base, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que es un esquema. De hecho, yo quiero definir lo que es la categoría de ese esquema. Entonces ya definí quiénes son los objetos. Necesitamos pasar a definir lo que son los morfismos entre esos esquemas. Entonces si yo tengo dos objetos que son dos S esquemas, o sea, dos morfismos. Entonces, ¿qué es un morfismo entre S esquemas? Un morfismo de S esquemas. Pues simplemente va a ser un morfismo de esquemas entre X y Y, F entre X y Y. Pero este morfismo de esquemas tiene que ser compatible con los morfismos estructurales. El morfismo pi se llama el morfismo estructural, ya lo había dicho. Y entonces, básicamente, lo que requiero es que este morfismo sea, este diagrama sea conmutativo, ¿no? O sea, los morfismos de S esquemas son morfismos de X a Y, de tal manera que el diagrama con los respectivos morfismos estructurales sea conmutativo. Entonces, la idea es muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, los ejemplos tipiquísimos es cuando A es un anillo, entonces cualquier B álgebra, ya saben que las B álgebras son un morfismo de A a B, entonces
como una VA, tengo un morfismo de AB, entonces tengo un morfismo del espectro de B al espectro de A, entonces, pues claramente determina que el espectro de B de A es un A esquema, ¿no? Justamente con el morfismo estructural dado por la estructura de BA. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense, como todo anillo es una, todo anillo conmutativo con uno, como lo que estamos viendo ahora, es una zeta álgebra, ¿no? Todo anillo es una zeta álgebra. Entonces, en particular, todo esquema fin es un esquema sobre los enteros, ¿no? Lo que me está diciendo esto es que todo esquema fin es un esquema sobre los enteros. Y vamos a ver más adelante que, de hecho, todo esquema es un esquema sobre los enteros, ¿no? Entonces, el otro ejemplo típico es qué pasa si yo me tomo el espacio afín de dimensión n con coeficientes en A, o sea, el espacio afín sobre A, que es quién, pues es ni más ni menos el espectro del anillo de polinomios en n variables, pero del anillo de polinomios con coeficientes en el anillo A. Entonces, se llama el espacio afín relativo a, o el A esquema afín, y es de dimensión relativa n. Así se llama. Es un A esquema o el A esquema afín o el A espacio afín porque es un esquema sobre A. ¿De acuerdo? Entonces, este es un caso particular del anterior. Ay. Está profundo aquí. Ajá. Es un caso particular del anterior porque el espectro, porque el anillo de polinomios en n variables con coeficientes en A en particular es una A álgebra, ¿no? Entonces, ya se pueden imaginar un montón de situaciones. Todos los esquemas sobre campos pues son esquemas sobre el campo. Es esquema sobre K. Entonces, ahora ya tiene más sentido cuando yo les hablo de este es un esquema sobre un, tómate un esquema sobre un campo, sobre los complejos. ¿Qué quiere decir un esquema sobre los complejos? Pues simplemente quiere decir que bueno, cada afín, bueno, no lo estoy diciendo ahora porque lo voy a decir más adelante, pero todo esquema puede ser cubierto por afines. Y entonces, si todos los afines son A álgebras, o sea, si todos los afines son A esquemas, entonces mi esquema es un esquema sobre A. Entonces, porque un esquema sobre los complejos, entonces, un esquema cuyas cartas abiertas afines pues son a álgebras, ¿no? O sea, álgebras, ¿no? Sobre los complejos. Entonces, en particular, pues los esquemas o los objetos estos geométricos que trabaja la gente que hace geometría algebraica sobre los complejos, pues son C esquemas, ¿no? Entonces, son esquemas sobre los complejos. Ya los GAGA me garantizan que me puedo tomar los puntos cerrados ahí, y entonces los puntos cerrados tienen una estructura de variedad compleja, etcétera, ¿no? Pero digamos, ya tiene sentido. Bueno, cuando les digo, toma un esquema sobre los racionales, pues ya se entiende qué es lo que estamos pensando, ¿verdad? Es un esquema como este tipo. Y esto, en el fondo, lo que quiere decir, cuando les digo, toma un esquema sobre los racionales, lo que le estoy queriendo decir es que en cada carta afín, los polinomios que me definen a mi esquema o a mi variedad, pues tienen coeficientes en los racionales. Justamente por esta razón, ¿verdad? O sea, es esto. Si te digo un esquema afín sobre los racionales, pues aquí el A sería sobre los racionales, y todos los polinomios que me están definiendo esa variedad o ese objeto geométrico, que no sea el afín, o que aunque sea el afín, pues tienen, son polinomios con coeficientes racionales, ¿no? Entonces, un esquema sobre Q o un esquema sobre Z, eso es lo que quiere decir en el fondo, es que los polinomios que definen ese esquema tienen coeficientes enteros, o como estoy diciendo. Ok, ahora vamos a ver lo que son los morfismos de esquemas afines. Ah, los morfismos de esquemas afines. Esta es una parte súper interesante también. Estudiar los morfismos de esquemas afines. Ay, ya no tengo escrito. Entonces, aquí la idea está en que vamos a ponerlo como una observación primero. Entonces, vamos, denotemos por los morfismos de X a Y. Estos realmente son los morfismos en la categoría de esquemas de X a Y, ¿no? O sea, nada más le voy a quitar eso, ¿no? Le voy a quitar el índice. O si X y Y son ese esquemas, entonces cuando yo estoy pensando en ese esquema, normalmente omito el morfismo estructural, pero en el fondo debo de pensar que estos vienen dotados de un morfismo estructural. Entonces, yo voy a denotarlos como morfismos, y aquí le pongo nada más la S de X a Y, ¿no? Y entonces ya se entiende que son estos, ¿no? Son todos los morfismos que tienen que ver, de la categoría que estoy tomando. Ahora, por otro lado, si A y B son anillos, entonces yo tengo los morfismos, digamos, del anillo A y B, pero en la categoría de anillos. Entonces, no sé cómo aquí, a lo mejor sí conviene ponerle aquí el ring, ¿no? Yo tengo los morfismos de A y B en la categoría de anillos. Y si, por ejemplo, si B y C son álgebras,
Entonces yo tengo los morfismos, ahora le voy a poner aquí de álgebras de BAC, ¿no? Y que se entiende qué es lo que está haciendo. Entonces, ustedes saben que hay una relación muy fuerte entre esquemas afines y anillos, ¿no? Ya lo hemos hablado, de hecho, ya les había dicho que hay una equivalencia entre esquemas fuertes. Pero entonces, la equivalencia no la hemos visto como esquemas, hay que entenderlas. Entonces, el caso más general sería así, ¿no? Si X y Y son esquemas, o es esquemas, lo que quieran, son esquemas, entonces yo tengo las secciones globales. Recuerden que luego las secciones globales es más cómodo denotarlas como de esta forma, ¿no? Yo tengo las secciones globales y las secciones globales de Y. Estos cuates son anillos, ¿verdad? Son anillos. Por lo que tenemos una aplicación. ¿Y la aplicación de dónde va? Bueno, pues va. ¿Qué pasa si yo me tomo los morfismos de esquemas de X a Y? Y estos morfismos de esquemas lo voy a mandar a morfismos en la categoría de anillos, pues de las secciones globales. No sé cómo convengo ponerlo aquí, a lo mejor así. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un morfismo, entonces yo tengo un morfismo F, pero recuerden que F pues es en realidad FF gatito, ¿verdad? Un morfismo de esquemas de X a Y, ¿a quién lo estaría mandando? ¿A quién? Me tomo un morfismo de esquemas y entonces yo lo tengo que mandar a un morfismo entre OX y OY. Bueno, pues lo que yo tengo que recordar es quién es ese F gatito. Ese F gatito es un morfismo que va de gavillas, ¿verdad? Que va de OY a F asterisco abajo de OY. Pero ahora, sí, ese es el morfismo de esquemas, es un morfismo de gavillas en Y que hace esto. Pero ¿quién es este morfismo gatito en las secciones globales? O sea, en las secciones globales, en todo Y. Pues en las secciones globales. Ahí es donde me equivoqué, creo. Ahorita lo corrijo. Sí, claro, porque es este contravariante. Ahorita lo corrijo. Aquí y aquí es OX, ¿eh? Perdón. Es OX, ¿sí? Es la gavilla pullback. ¿Pero quién es esta gavilla que está aquí? Pues es eso X de la imagen inversa de Y, ¿verdad? Y este cuate, pues OX, como F es no vacío, pues OX de X son las secciones globales. Entonces realmente el F gatito de las secciones globales me lo está mandando de aquí para acá y eso es lo que tengo que corregir aquí. Esto va al revés, ¿no? Esto va de OY, secciones globales, no, OX, secciones globales. ¿Y dónde quién es el morfismo? Pues el morfismo al que lo manda, como tal como puse aquí hace rato, pues tenía que ser a ese gatito, pero de las secciones globales. ¿Sí? Es el morfismo de las secciones globales, que es este que está aquí definido, ¿no? Aquí abajito. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? O sea, yo tengo este morfismo gatito que va de estas gavillas, pero si yo me tomo secciones globales, entonces me lo manda de aquí para acá, a esta gavilla, que es una gavilla en Y. Pero esta gavilla pues es esta por definición y esto es OX de X, son las secciones globales. Entonces el morfismo va de aquí para acá. ¿Sí? Entonces yo tengo este morfismo que va de aquí para acá. O sea, en particular, ¿verdad? Déjenme dividirlo aquí para no cambiar de pantalla. Entonces en particular, si yo tengo esquemas afines, por ejemplo, del espectro de A al espectro de B, esto va a dar a morfismos de anillos de B a, tendría que ir de B a, ¿verdad? Pues claramente, ¿verdad? Y este es el morfismo usual, ¿verdad? O sea, es decir, si yo me tomo, si 10, si gatito,
aquí donde phi es el morfismo natural de espectro de A. Ah, debería llamarle F mejor. Creo que sí conviene llamarle F porque phi es el de los anillos, ¿no? F gatito, donde ¿quién es este F? Pues va del espectro de A al espectro de B. Y este morfismo es inducido por un morfismo phi que va de BA. O sea, porque todo morfismo entre los espectros viene inducido de un morfismo que viene de BA. ¿Se acuerdan? Fue parte de la proposición de la vez pasada que de hecho decía que el F gatito, justamente, el F gatito en las secciones globales, que sería el espectro de B, coincidía con este phi. Ah, lo que decía parte de la proposición anterior, de la clase pasada o antepasada, no me acuerdo cuando lo vimos. O sea, que cualquier morfismo entre esquemas afines, ¿verdad? De estos espectros, el F gatito, pues provenía de este morfismo que estaba aquí, ¿no? De este phi que existía, ¿no? Bueno, entonces, justamente este, ¿a quién lo mando? Pues lo va a mandar a las secciones globales, o sea, lo va a mandar a este phi, el morfismo de anillos que va de B hasta A, que es lo que habíamos visto aquí, ¿no? O sea, es decir, es este, ¿no? Si yo hago esto, me queda este por esa proposición que habíamos visto la vez pasada, que tengo aquí. Bueno, lo que vamos a ver, o sea, una de las afirmaciones es que uno, esta asociación es funtorial, y el menos es funtorial en X, o sea, que este es un morfismo biyectivo, en principio es un morfismo biyectivo entre conjuntos, ¿verdad? Porque yo tengo los morfismos de X y Y son conjuntos, y los morfismos del otro lado pues también son conjuntos, pero una parte interesante que yo quiero es que este sea funtorial, y entonces al menos va a ser funtorial en X. Entonces, ¿cómo le llamé eso? ¿Cómo le llamamos este morfismo? Vamos a llamarle Rho, ¿no? ¿O cómo le llamamos? ¿Cómo le llama el libro? No sé cómo le llama el libro. Mejor le llamo como le llama. Sí, le llama Rho el libro. Ok. Ok, le llama Rho. Entonces, bueno, en el caso afín, lo que yo voy a querer ver es que este morfismo es funtorial. Bueno, en general este morfismo es funtorial. Pues voy a ponerlo como una afirmación ahora. Es que este Rho es funtorial en la primera coordenada, digamos, es funtorial en X, y además, si X y Y son esquemas afines, entonces Rho es una biyección. Y en otras palabras, lo que esto implica, o sea, por lo tanto, la categoría de esquemas afines, no se lo voy a poner con palabras, por lo tanto, la categoría de esquemas afines es equivalente a la categoría de anillos, donde ya saben que los anillos son conmutativos con uno. Y de hecho, pues la equivalencia es el functor spec, ¿no? O sea, el functor spec que va de la categoría de anillos a la categoría de esquemas afines, no sé cómo ponerla, pero se entiende, ¿verdad? Que es la categoría de esquemas afines. Este es un funtor que a cada anillo A me lo manda al espectro de A. Y el funtor de regreso, ¿quién es el funtor de regreso de la categoría de esquemas afines a la categoría de... ¿Quién es? Lo voy a poner aquí, pero ¿quién me dice quién es el funtor de regreso de la categoría de esquemas afines a la categoría de anillos? ¿Quién es el funtor de regreso? Sin miedo al éxito, jóvenes, sin miedo al éxito. ¿Quién es el funtor de regreso? Ya lo tenemos escrito allá arriba, básicamente. ¿Quién es? Dado un esquema afín, ¿cómo le puedo hacer para asociarle un anillo? Las secciones globales, ¿no? Las secciones globales. Entonces, el funtor que va, que a cada esquema afín, X, lo manda a las secciones globales de X con su gavilla. O sea, las secciones globales, ¿verdad? Estos dos funtores son cuasi inversos, es decir,
no son inversos, o sea, por eso me da una equivalencia, por eso es que son una equivalencia, ¿no? Pero este punto y el de regreso me da una equivalencia, y básicamente que sea una equivalencia, pues quiere decir lo que escribí aquí abajo, ¿verdad? O sea, que los morfismos de estos esquemas afines es igual o es biyectivo, ¿verdad? A los morfismos de sus secciones globales, ¿no? Déjame ponerle nada más así, ¿no? Y al revés, es una antiequivalencia. Estoy haciendo, nada más lo noto, y, gamma de x, gamma de y, pero se entiende que esas son las secciones globales de la gavilla, ¿no? Entonces, se entiende, nada más para no aturdir de notación. Que sea una equivalencia sería esto, ¿no? O sea, que tienen un funtor que es casi el inverso y que son fieles y plenos. Y eso quiere decir, en otras palabras, que la composición no me da la identidad, pero sí me es isomorfo a la identidad, ¿no? La composición, tanto de un lado como del otro, no es la identidad, pero sí es isomorfo a la identidad. Entonces, eso es lo que sea una equivalencia de categorías. O en otras palabras, podría haber dicho que el funtor spec es un funtor fiel y pleno, o sí mismo que el funtor gamma de secciones globales es fiel y pleno. Esto va a ser de suma importancia porque además nos va a permitir reconocer esquemas afines de esquemas que no son afines, porque tengo una caracterización también en términos de morfismos que me dice qué es lo que debería pasar con esquemas afines y qué es lo que no debería pasar cuando no son afines, ¿no? Bueno, entonces la siguiente clase vamos justamente a empezar con esta discusión, que es muy interesante, y después ya por fin quiero entrar a los otros proyectos. ¿Okay? Espero que en la próxima clase ya podamos entrar. Ah, ya les voy a dejar tarea. Ya voy a la siguiente tarde. Para que ya la empiecen. Ahora yo creo que. ¿Okay? Pues, ¿alguna duda? ¿No? ¿O de origen como el agua? Entonces nos vemos la próxima clase. Gracias. Darling, all I ever wanted was for you to understand.